Hola, ¿qué tal? Soy Christine del blog Mami School y pertenezco al Team Bloggers de Mamá Feliz. El día de hoy les voy a recomendar qué juguetes son buenos para el desarrollo de la motricidad fina. La motricidad fina se desarrolla con las partes finas del cuerpo, que son las manos, los dedos y los pies. Muchos creen que la motricidad fina se debe reforzar y desarrollar con mayor fuerza a partir de los 3 años de edad, que es cuando el niño empieza a agarrar unas tijeras y cortar o pintar con una crayola. Pero la realidad es que se equivocan, porque la motricidad fina es algo que los bebés lo tienen desde muy chiquititos. Con este reflejo de agarrar los dedos de los padres y apretar, eso ya es usar las partes finas del cuerpo, ¿no? Las manos y los dedos. Este tipo de juguetes son recomendables para los niños pequeños, para que jueguen, se diviertan y a la vez están desarrollando la motricidad fina. Finalmente aprenden jugando, que es lo que los niños pequeños necesitan a esa edad. Algo que caracteriza este tipo de juguetes es el tema de la precisión, la dirección, el encaje. Ese tipo de habilidades son las que se desarrollan con la motricidad fina. Un niño pequeño que juega con estas cosas, básicamente lo que va a hacer es medir la precisión para que entre el juguete en el hueco o encaje la ficha donde tiene que encajar, y a la vez va relacionando con las formas. Algo interesante de mencionar es que estos juguetes se pueden usar a partir de los 6 meses de edad. La diferencia es que un niño de esa edad se va a concentrar más que nada en encajarlo, en que el juguete entre. Y los niños, a partir de los 2 años de edad, le van a prestar atención a las formas, los colores y a ponerlos en orden de tamaño. Bueno, mamis, espero que estos consejos les sirvan a la hora de elegir los juguetes para sus pequeños. Y ya saben que cualquier pregunta adicional pueden escribir al fanpage de Mamá Feliz o a mi blog www.mamischool.com o mi fanpage en Facebook, que lo encuentran como Mami School. ¡Nos vemos!